Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos presenta una de las sentencias más famosas de Jesús y que más presentes han estado en la historia de la interpretación, la cuestión sobre el tributo del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta acerca del tributo al César nos llega a través de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, siendo la más primitiva la de Marcos. Jesús ya ha subido a Jerusalén y se enfrenta ahora a la recta final de su ministerio público anterior a los acontecimientos pascuales. Pero Jerusalén ya no es un espacio en el que Jesús pueda moverse sin dificultad. Al contrario, la ciudad se convierte en una zona de alta tensión. Todos buscan poner a Jesús en entredicho. El planteamiento de la cuestión. Van hacia Jesús algunos fariseos y algunos herodianos, cuyo talante era más bien colaboracionista respecto al tetrarca Herodes Antipas, que perseguía la recomposición de un estado unitario como el de Herodes el Grande y que por necesidad practicaba una política filorromana. Era conocida la hostilidad que Jesús significaba para todos los grupos dentro de la sociedad judía. Pero si en este caso fariseos y herodianos van a proceder juntos, es que además de tener un objetivo común, podían sacar partido mutuamente para sus intereses. Los fariseos pensaban que si su plan tenía éxito, la autoridad política estaría presente y Jesús podría ser entregado a ella. Por otra parte, los herodianos pretendían ganarse al menos una mínima simpatía por parte de los fariseos, sin los que no podrían gobernar en un previsible futuro. La forma de abordar a Jesús llama también la atención. Se dirigen a él con el término maestro y le hacen a continuación la mayor de las alabanzas que se puede hacer de un maestro, que es veraz, es decir, fiel a la ley y libre respecto a las personas. Se trata, sin género de duda, de una captatio benevolentiae con la que se quiere hacer creer que él es la persona más adecuada para responder a un caso así, pero cuyo objetivo es justo el contrario, hacer incapaz a Jesús de una respuesta sincera y franca. La pregunta que le van a formular no tenía carácter de solución práctica, sino de doctrina y teoría, como tantas que hay muchas veces en nuestras vidas. Para un judío ordinario, la cuestión no era tanto pagar o no pagar el tributo, ya que eso era obligatorio y lo hacían todos, excepto en algún momento ocasional de revuelta. La pregunta versaba sobre la licitud, es decir, si estaba permitido o no a un judío piadoso pagar dicho tributo. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Se pretende obtener una respuesta unívoca de Jesús, lo cual le traería problemas en cualquier caso. Una afirmación, sí, lisa y llana de Jesús, se entendería como una sumisión total a la autoridad dominante. Molestaría y decepcionaría profundamente al pueblo judío, cuya adhesión a Jesús se haría todavía más difícil. ¿Una negación? No, por el contrario, le convertiría en un revolucionario al estilo de los celotas, facción del grupo de los fariseos con sus mismas ideas religiosas, pero que pretendía lograr la independencia respecto al poder invasor por medio de las armas y la violencia. ¿Qué responde Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús capta inmediatamente la hipocresía de quienes le preguntan. En primer lugar, pide que le muestren la moneda del tributo, preparándose la respuesta con una demostración, como era costumbre en la conversación didáctica judía. El denario, que tenía el valor del salario de un día, era la moneda del tributo prescrita para la totalidad del imperio. Los denarios eran de plata, pesaban 4 o 5 gramos y tenían por el anverso la imagen del emperador reinante, que en aquella época era Tiberio, y en el reverso llevaba grabada la inscripción, ¿verdad? Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Con la moneda en la mano, Jesús comienza su instrucción. Les invita a fijarse en la imagen y en la inscripción de la moneda. Naturalmente no pueden responder sino que ambas corresponden al César, y Jesús da la célebre respuesta que conocemos, pues lo del César, devolved César al César, y lo de Dios a Dios.
Jesús, tomando pie en la provocación de sus oponentes, basa la respuesta, sin embargo, en la relación que existe entre Dios y el César, y les da a entender que uno y otro no están en el mismo nivel. Sin separarlos ni oponerlos, los distingue con claridad. Es normal que el César ponga su imagen y su nombre en su denario. Él hace circular ese denario por el imperio y hace de ello la base del orden económico y desde él de los órdenes político y militar. El emperador es tenido en su territorio como un dios al que hay que rendir culto, honores y deberes, y entre estos el de devolverle una parte del denario recibido del César. No se hace con ello sino restituirle una parte de lo que él anteriormente había dado. Por otra parte, el poder del César alcanza hasta allí donde llega su moneda. Es un poder limitado. Pero con Dios no puede existir en realidad verdadera confrontación. Sirva esto para comprender que, por un lado, la malicia de la pregunta estaba en que obliga a Jesús a tomar partido en una cuestión que dividía los espíritus, y por otro, comprender la respuesta de Jesús, que se sitúa en un plano más profundo, mostrando un conocimiento de las Escrituras, una finura de pensamiento nada común. El denario del tributo pertenece al César porque lleva la imagen del César, pero el hombre pertenece a Dios porque lleva en sí la imagen de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Claro que Jesús no lo dice así, sino en forma de alusión velada. Hay que saber leer entre líneas, pero sus adversarios se admiraron por su respuesta, lo que significa que la comprendieron. El hombre es una moneda, entre comillas, ¿verdad?, que lleva grabada la imagen de Dios, una imagen grabada, ¿verdad?, no por dejar claro un poder, cuanto un amor eterno, que busca que el hombre, respondiendo a esa imagen, sea feliz. Responder a esa imagen es hacer de Dios el criterio primero, medio y último de nuestra existencia. No quería concluir sin rescatar para todos vosotros un texto precioso de San Pedro Crisólogo, y dice lo siguiente: «Hombre, ¿por qué te consideras tan vil tú que tanto vales a los ojos de Dios? ¿Por qué te deshonras de tal modo tú que has sido tan honrado por Dios? ¿Por qué te preguntas tanto de dónde has sido hecho y no te preocupas de para qué has sido hecho? ¿Por ventura todo este mundo que ves con tus ojos no ha sido hecho precisamente para que sea tu morada? Para ti ha sido creada esta luz que aparta las tinieblas que te rodean. Para ti ha sido establecida la ordenada sucesión de días y noches. Para ti el cielo ha sido iluminado con este variado fulgor del sol, de la luna, de las estrellas. Para ti la tierra ha sido adornada con flores, árboles y frutos. Para ti ha sido creada la admirable multitud de seres vivos que pueblan el aire, la tierra y el agua, para que una triste soledad no ensombreciera el gozo del mundo que empezaba. Y el Creador encuentra el modo de acrecentar aún más tu dignidad, pone en ti su imagen, para que de este modo hubiera en la tierra una imagen visible de su Hacedor invisible, y para que hicieras en el mundo sus veces, a fin de que un dominio tan vasto no quedara privado de alguien que representara a su Señor. Más aún, Dios por su clemencia tomó en sí lo que en ti había hecho por sí, y quiso ser visto realmente en el hombre, en el que antes solo había podido ser contemplado en imagen, y concedió al hombre ser en verdad lo que antes había sido solamente en semejanza. La Virgen concibió y dio a luz un hijo. Amén.